Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos este programa desde Tres Arroyos, desde el Museo de Mulhacy, que tiene un montón de propuestas de verano para ustedes, y nosotros nos acercamos para hablar y compartir una de ellas, que empieza con filosofía. Filosofía y arte, filosofarte se llama esta propuesta, y está a cargo de Natalia Balul, que es profesora de filosofía y que hoy propone analizar una obra a través de la filosofía. Imagino que es La Mesa de los Pecados Capitales de Del Bosco, así que aquí la tenemos a ella para hablar un poquito de pecados capitales, nada más y nada menos. Picante la propuesta del 2021. ¿Cómo estás, Nati? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Por suerte, bien. Bueno, contame un poco cómo nace esta idea de mixear, por supuesto, algo que está sumamente ligado, que es la filosofía y el arte, y particularmente esta obra. Bueno, esta obra viene porque, bueno, una vuelta tuve la suerte de poder ir a España, ahí al Museo de Madrid, y verla. Y bien, dije, wow, esto está muy bueno para hacer algo con filosofía, ¿no? Y como para mí la filosofía es un arte, más que una ciencia, me gusta mucho relacionarlo, ya sea con cuadros de arte, con música, con diferentes aspectos artísticos, ¿no? Entonces se me ocurrió esto. Y hace rato que la venía estudiando y analizando cada uno de los pecados capitales, y cuando Sonia acá en el museo se disponen a abrir un poquitito las puertas para jugar, dije, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Como que ya era momento de soltarlo, ¿viste? Como que decís, bueno, ya está, ya lo había escrito, ya lo había trabajado y todo. Y dije, bueno, vamos a ver qué opina la gente sobre los pecados capitales y ver cómo lo analizan, ¿no? Cómo lo atraviesan a cuerpo. Y cada cual a su juego y cada cual hacerse cargo del suyo, ¿no? ¿Vos cuál pensás que es el tuyo? ¿O los tuyos? Me parece que sí, en cuanto empecé a estudiar dije, wow, soy re pecadora. Era como que entraba en varios entraba. Pero igual empecé a analizar esto de decir, bueno, está bien, me hago cargo de que he caído en varios. Y digo, bueno, es la sombra que cada cual tiene. Bueno, a ver qué pasa con esto. Porque uno no es perfecto, es humano, demasiado humano. Entonces con esto caes, incurrís y decís, bueno, a ver, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite, ¿no?, de un pecado, ¿no? ¿Y qué tanto es? ¿Hasta cuál es el límite, ¿no? ¿Soy yo, sos vos, el dañarte a vos o el dañarme a mí? ¿Cuál es el límite de un pecado? Creo que un paso previo a los pecados capitales es el vínculo que tenemos con la palabra pecado, ¿no? Que depende un montón del vínculo que tengamos también con la religión, ¿no? Tal cual. Entonces es eso, es prestarle atención a eso, a los mandatos religiosos, o descomprimirle un poco y tratar de verse realmente como lo que somos, ¿no? Esto del conócete a ti mismo, que siempre insisto, que para mí es como el hashtag que habría que ponerle a todas las cosas esto, ¿no? Como que primero pasa por mí, me conozco a mí, para saber qué es lo que me pasa a mí y después poder interactuar con el otro. Pero creo que esto es lo fundamental primero, conocernos a nosotros mismos, y para eso este recorridito me pareció interesante. Y bueno, para esto la filosofía es una buena herramienta. A mí me gusta tu trabajo porque vos sos una fanática de lo que haces y trabajás mucho, mucho, mucho para acercarle la filosofía a todos, inclusive mucho a los niños, ¿no? Que te encanta. Porque tenemos, tal vez hasta hace un tiempo, la filosofía era un término un poco lejano para la mayoría de la sociedad. Era algo que quedaba así como para un sector privilegiado, o tal vez más erudito, o tal vez dedicado a cierto tipo de ciencias. Hoy creo que ya todos entendemos que la filosofía atraviesa lo cotidiano por completo. Sí, estoy de acuerdo con esa mirada, sí. O sea, como que es verdad, antes estaba visto como medio catedrático, que había que conocer obras completas para poder hablar de filosofía. Y hoy me parece que no, que está como mucho más esto, el amor al conocimiento, el amor al saber, simplemente eso. O sea, si a vos te interesa algo, bueno, estudia, investiga, o sea, las herramientas están al alcance de la mano, o sea, no es que es solo para exclusivos. Antes capaz que porque no había esto de las redes, hoy ponés todo lo que vos quieras y está todo. O sea, si no estudias porque no crees, o sea, si no investigás o no aprendés algo porque no tenés ganas. Ajá. Básicamente eso, o sea, incurrís en la pereza, ¿no? Y ahí arrancamos. Ese es mi pecado capital, te diría. Puede ser, entonces eso hace que uno entre en ese círculo vicioso, ¿no? Y como que uno arranca, y creo que por eso también son capitales, porque uno va y te lleva al otro. Y es como que varios están muy relacionados. Hoy vamos a ver, acá ya se está llenando. Me gusta porque hay un público bien variado. Tenemos mujeres, hombres, grandes. Está bueno, y faltan algunos más. Vamos a ver cuáles. Soberbia hoy. Bien. Esos dos son los de hoy. Así que bueno, la idea es tres martes analizar diferentes pecados. Hoy arrancamos con esos dos. Bien. ¿Qué me puedes decir de esos pecados y la obra? Ay, no. Nada. Eso viene acá en vivo. No. Bueno, el análisis precisamente va para eso, para jugar un poquitito con, no sé, esto. Yo lo primero que se me ocurrió con la ira, digo, bueno, la película esa de Marvel, de Increíble Hulk. Ajá. Es eso, ¿no? Que tenemos el Hulk adentro y a veces nos brota
Y bueno, ¿y qué hacemos con ese Hulk? O sea, ¿lo sacamos o lo reprimimos? Si lo reprimís, te hace mal. Si lo sacás, lastimás a alguien. Entonces, bueno, esto como buscar el justo medio, ¿no? Esta virtud aristotélica, el punto medio de las cosas. Sí, y también poder saber canalizarlo o catalizarla, ¿no? Porque la ira es un montón de energía contenida, que transmutada puede ser energía de acción para sacarnos de ese lugar que en definitiva es lo que nos pone tan molesto. Tal cual, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como asimilar tu sombra para poder sacar algo bueno de esto, porque sacándola y externalizándola así, porque si no, no tiene sentido. Pero ahí aparecen los crímenes pasionales, mató, todas esas secuencias que aparecen después, que vos decís, ¿por qué? Porque no sabés canalizar tu ira. Bueno, eso va para ahí, qué sé yo. Tampoco esto es un curso de autoayuda, o sea, no sé esas cosas, pero bueno, cómo canalizar la ira. Sería buenísimo, pero bueno, no. La soberbia, que tanto nos atraviesa a los argentinos, ¿no? Porque creo que es el pecado del país, me parece. Sí, yo creo que también va en eso. Y también eso de decir, bueno, ¿hasta cuándo uno es soberbio? O reconocer que, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que uno las maneja, las sabe. Bueno, ¿soy soberbio por decir que las sé? O sea, también preguntarte eso. ¿Cuál es el límite de decir, soy soberbio? Que yo hago las cosas bien, lo mejor que puedo. ¿Soy soberbia o no? Entonces eso también, ¿viste? Como empezar a cuestionarte los límites de los pecados capitales. ¿Por qué son 7? ¿No? ¿Quién los dictamina? No es soberbio el que dice cuáles son los 7 pecados capitales. O sea, yo ya arranqué a 7. ¿Qué pecado habrá tenido el que los dictaminó? ¿No? ¿Por qué determinar 7 y no más? Hoy por hoy los cambiaríamos, habría otros más modernos. No sé, eso ya los conozco a todos. Bueno, dame nuevos. Dame nuevos. Quiero pecar. Así que bueno, no sé, esa es la idea. Ver sí, por sale. Supuesto, me encanta esto que decís de que esto está por ahí ya un poco quedado en el tiempo, ¿no? Que la sociedad ha ido cambiando tanto y se ha vuelto cada vez más pecadora. O capaz no, o capaz ya no son pecados, y capaz ya no somos pecados, sino que estamos en permanente evolución y aprendizaje. Fíjate ahora eso que se revirtió, que uno dice, encontrar la sombra para poder... Antes no se pensaba eso, eras pecador, te fustigaban, viste, eras como, no, ¿cuántos Padre Nuestro y Ave María había que rezar para incurrir en uno de esos? Hoy ya no es así. O sea, soberbia está lleno y no pasa nada. O sea, inclusive los derechos que se han ido adquiriendo, sobre todo en cuestión de materia de género, ¿no? Sí. Mujeres que eran apedradas por algunas cuestiones que hoy ya es impensado. También tiene que ver con un poco de obsolescencia alguna de estas cuestiones. Y estamos hablando de una obra de 1505, más o menos por ahí, así que imagínate, si no tuvimos tiempo para evolucionar o para cambiar algo de esto, ¿no? Qué sé yo, me parece que ya habría que ayornarnos a otros pecados. Bien. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, la invitación es por supuesto que la gente se acerque a disfrutar de la filosofía, en este caso estos 3 encuentros de febrero que ya están con, veo, mucho público, mucha gente con ganas de filosofar, eso te pone muy contenta, lo sé, y la idea era que también lo pudiesen disfrutar a través de internet. Tienen que estar atentos a las redes del museo y también a las tuyas, decilas. Sí, también hay Coca y Bonjour en Facebook y en Instagram, así que bueno, por ahí. ¿Te trajiste a Coca? No, hoy no está, hoy no está la Coca. Hoy viene Natalia Balul. Hoy viene Natalia Balul. Sí, hoy tiene descanso la Coca, está de vacaciones. Así que bueno, por ahora estamos haciendo. Sé que se vienen grandes proyectos para este año, Nati, así que yo quiero dejarte este ratito para que le digas a la gente ¿por qué acercarse a la filosofía y también cómo acercarse a la filosofía? Porque a veces parece que acercarse a la filosofía tiene que ser ir a una biblioteca y leerte un montón de tomos o hacerlo de una manera tal vez más solemne. Me parece que vos tenés una mirada mucho más simplista que ayuda a acercar esto y que puede ser una herramienta valiosa, así que... Y sí, o sea, el que le interese ir a la biblioteca a estudiar, que vaya, encantada de la vida, ¿no? Que se llene las bibliotecas, que sean los lugares más populares, ¿no? Pero bueno, eso como te decía hoy, creo que el conocimiento está al alcance de la mano, o sea, que es eso, meterse a curiosear, ¿no? Te da curiosidad saber qué es lo que hay afuera, es eso, creo que es eso, volver a la mirada del niño. O sea, por eso yo me dedico también a la filosofía con niños, porque me parece que es por ahí la respuesta, ¿no? Que en realidad tampoco la tenemos a la respuesta. Yo con esto, bueno, son suposiciones mías, qué sé yo, no sé si es la verdad, no existe. Es mi interpretación de la realidad, pero bueno, pasa por eso, ¿no? Preguntarte todo el tiempo cosas, cuestionarte, rascarte donde no pica, como dice Darío, ¿no? Esa idea de generar movimiento en la cabeza, además del cuerpo, que uno va al gimnasio, se prepara y todo, bueno, la cabeza también hay que moverla, porque se subsida, se queda ahí como adormecida. Esa es la idea de hacer filosofía para mí. Por eso lo de la Coca viene así, que hay en tu cabeza. Y que también revertir un poquito esa mirada de que la filosofía es solamente racional. O sea, te tiene que pasar por el cuerpo. Si no, ¿qué hago? Leo obras completas de Nietzsche, de Foucault y
¿qué pasa con eso? Me quedo ahí, ay, no, no sabés, leí el párrafo, qué lindo lo que sabés. ¿Y qué hago con eso? No, lo sé. ¿Y? O sea, pasa por otra cosa. Conocimiento sin acción es papel mojado, ¿no? Si no sirve para transformar. Para mí sí, es una mirada. O sea, puede existir la otra que dice, no, yo conozco obras completas de, y estoy orgulloso de eso y soy soberbio de eso. Pero, no sé, para mí así no es. Pero bueno, es una interpretación. Vos sos una militante de la filosofía de la acción. De la filosofía de la acción, sí. Y así como esto, lo urbano, lo del pueblo. ¿Qué pasa en el pueblo? Lo que te pasa a vos me pasa a mí, es lo mismo. Somos el espejo, ¿no? O sea, es eso, funcionamos así. Creo que es así. O sea, no puede existir cosas diferentes. No somos tan diferentes con lo que nos pasa. Es lo mismo. Todos tenemos los mismos miedos, las mismas angustias. Funcionamos así. O sea, y es eso lo que te lleva a entrar a la filosofía. A veces el hecho de poder reconocerlo en el otro nos ayuda, por un lado, a identificarlo en nosotros y por otro lado, a quitarnos este peso que vos decías antes de decir, bueno, no me pasa, solo a mí no es tan difícil, la sombra existe, es una realidad. Tal cual, ¿no? Entonces lo veo, ay, ¿qué le pasa a esta loca? Y a mí me pasará lo mismo. Y después llego a casa y me lo pregunto, sí, tal cual, peor. Y ahí lo empiezo a indagar un poquito más, ¿no? En mí, claro. Que va para eso, este es eso, como vos te pones a pensar, decís Sócrates, el primer frase que dice, conócete a ti mismo, y tanta vuelta le seguimos dando. Es eso, va por ahí, es el puntapié inicial, sería el eslogan de todo, remerita todo. Eso es, mirarte en el espejo y hablarte a vos, ¿no? No querer peinar el espejo, peinarte vos, o sea, es eso. Cambiar el mundo, digamos. Vos, el mundo va a cambiar, o sea, es eso. Vos fíjate cómo lo querés mirar al mundo, es eso, cambiar la manera de mirar y cambia. Me encantó, ya tenés tu público súper listo y esperándote, así que no queremos quitarte más tiempo. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a vos y gracias. De esta manera comenzamos el programa, tenemos muchísimo más, así que los invito a ponerse cómodos y continuar con más charlas de café. Bueno, continuamos con charlas de café. Estamos ya en el mes de febrero en marcha y es momento, por supuesto, de empezar a activar el año, a planear un poquito cuáles van a ser las actividades y, por qué no, a planear también los chequeos familiares. Es por eso que nos acercamos al consultorio de la doctora Florencia Fosque. Ella es especialista en radiopediatría y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la prevención. La prevención y por qué cuestiones es importante traer a tiempo, sobre todo a los adolescentes al consultorio, ¿no? Que es una edad en la que es difícil tal vez acercarlos por cuestiones de prevención, si no tienen algo puntual. Así que Florencia tuvo la amabilidad de recibirnos en su consultorio. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar en tu programa. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son los controles de salud, que son tan importantes. Estamos transitando una situación muy puntual porque estamos en plena pandemia, pero es importante que la gente sepa que los controles de salud y los aptos físicos tienen que continuar realizándose, ¿sí? Como vos ya dijiste, yo soy por un lado radiopediatra, es decir, hago diagnóstico por imágenes infantil acá en la ciudad, pero también soy pediatra. Y a partir de este mes voy a incorporar esta especialidad también a mi consultorio particular. Quiero contarles que el control de salud representa la herramienta más importante que tenemos los médicos pediatras para poder pesquisar enfermedades tanto en el ámbito corporal, ¿sí? O sea, sería lo biológico, como también en la salud mental, en las condiciones sociales. Es muy amplio todo lo que nosotros podemos pesquisar en el examen físico. Si no se hace ese examen físico, no podemos hacer diagnóstico, no podemos pesquisar en etapas tempranas esas enfermedades y continúan avanzando, ¿sí? ¿Qué cosas podemos nosotros detectar? Realmente son muy amplias, ¿sí? Pueden haber trastornos psicológicos para poder trabajar. Puede haber trastornos vinculares entre las familias que tengamos que trabajar. En el caso de los adolescentes, esto es muy frecuente porque es una situación de crecimiento con muchos cambios hormonales, psicológicos que tienen que afrontar. Hay posibilidad de adicciones, hay que hablar de sexualidad también. Como verás, es realmente muy amplio todo lo que hay que abarcar. En este contexto puntual, ya que lo tocaste, esto de lo que tiene que ver con la salud mental, ha sido, me parece, que un tema muy frecuente, sobre todo en adolescentes, porque es una edad en la que cuesta poner en palabras, a pesar de que ya tienen manejo de la palabra, a veces cuesta poner en palabras las emociones, y ha habido muchísimos casos de chicos que han tenido desde ataques de pánico y se han empezado a manifestar cuestiones que han tenido que ver con el encierro y también con el apartamiento de su grupo de pertenencia, me parece. Sí, la verdad que es muy correcto lo que decís. Nosotros
Los pediatras hemos visto múltiples trastornos desde los chicos hasta los preadolescentes y los adolescentes, desde dolores que no tienen ningún justificativo, cefaleas, dolores de pecho, ¿sí? Trastornos de todo tipo. Como vos también muy bien decís, la condición de la pandemia y el aislamiento social que han tenido los niños, no poder relacionarse con sus pares, tanto en el ámbito de la escuela como en el ámbito social, ha influido realmente muy negativamente en la psicología de los chicos, ¿sí? Bien. Esto que decís de que se manifiesta con algunos dolores que aparentemente podrían ser también síntomas de lo que es el COVID, ¿no? Que puede tener que ver con una somatización, es importante porque, es decir, a veces por algo que puede ser una aparentemente físico se puede detectar algo que vos después debes también derivar a alguien que tenga que ver con la especialidad de psicología y demás, ¿no? O se puede medicar desde aquí, por ejemplo, una situación de ataques de pánico y demás. Sí, son dos cosas diferentes. Por un lado, te hablo con respecto al COVID, ¿sí? En realidad, bueno, el COVID en pediatría tenemos que saber que es una entidad que cursa como prácticamente cualquiera de las otras entidades virales, ¿sí? La mayoría de los niños transita la infección por COVID de una forma leve, ¿sí? Hay algunos casos de afecciones graves, de pacientes que requieren oxígeno, algunos que tienen que recibir asistencia respiratoria. Hay algunos casos de un síndrome que se llama de activación multisistémica, pero realmente el porcentaje es muy bajo. La mayoría de los niños lo transita bien, tanto en la niñez como en la adolescencia. Uh-huh. ¿Sí? Eso es importante. Y por otro lado, bueno, el pediatra tiene la capacidad de poder pesquisar todas estas cuestiones, como vos hablás, los trastornos psicológicos y demás, pero siempre el abordaje debe ser interdisciplinario, ¿sí? Nosotros conocemos nuestros límites y la mayoría de las enfermedades, sobre todo crónicas, las tenemos que tratar siendo un equipo. Eso no solamente es lo mejor para el paciente, sino también lo mejor para nosotros, ¿sí? Bien. En cuanto a esta cuestión que está ahora todavía con muchísima incertidumbre, ¿no? De esta cepa que afectaría a cada vez personas de menor edad, si bien tal vez no son pacientes de riesgo y eso está claro, ¿cuáles son las cuestiones que se pueden tomar a modo de prevención en casa, en los más chicos, en cuanto a fortalecer el sistema inmunológico para afrontar esta posibilidad? Con respecto a esto, les quiero decir dos cosas. Una es que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que por ahí se puede mostrar en los medios, porque a veces la información es muy difícil de interpretar y hay muchísimas voces. Así que le digo siempre a la gente que trate de hablar con los profesionales de la salud, que son los que les van a dar la información verídica. La verdad es que no es nuevo que los virus mutan y se modifican. Esto pasa con todos, no solamente con el coronavirus, sino, por ejemplo, con el virus de la gripe. Por eso nos tenemos que vacunar nosotros, por ejemplo, el personal de salud, en forma anual, ¿sí? Porque no es la misma cepa la del año pasado que la de esta, ¿sí? Esto también le sucede al COVID, ¿sí? Así que no hay que alarmarse por esto, ¿eh? Y por otro lado, no recuerdo la otra parte de tu pregunta. ¿Cómo podemos, en los más pequeños, fortalecer el sistema inmunológico? La salud es algo muy global que engloba muchísimas cosas, ¿sí? Es un concepto muy, muy amplio. Entonces, la prevención va desde estar bien nutridos, ¿sí? Tener el organismo bien fortalecido, estar amados, eso es muy importante también, sentirnos alegres. Cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, el sistema inmune está funcionando peor. Esto es así. Les pongo un ejemplo. Una persona recibe un diagnóstico de cáncer, ¿sí? Y toma esa enfermedad ya abatido y piensa que va a fallecer. Lo más probable es que le vaya realmente mal, ¿sí? Porque su sistema inmune está posicionado en ese camino. En cambio, si uno adopta una postura más resiliente, tratando de salir adelante y lo adopta con optimismo, el sistema inmune se fortalece. Entonces, tenemos que tratar de estar bien en forma global, bien nutridos, ¿sí? Con todas nuestras vacunas al día. Esto es extremadamente importante. Las vacunas son las que nos defienden de la mayoría de las enfermedades. Así que los chicos tienen que tener las vacunas al día, los controles al día y tratar de tener un entorno en la casa amigable, que esto a veces, lamentablemente, en muchas casas no se da. Es controversial esto, porque en el contexto que nos ha tocado vivir en el último año, la verdad que todas estas cuestiones de mantener un buen ánimo, de mantenernos alejados de las preocupaciones y por ahí poner el foco en un ambiente amigable, es bastante difícil, ¿no? Aunque se notan los resultados, es bastante, o ha sido bastante difícil. Pero por otro lado, esto que vos decís es fundamental, porque acá la manera de afrontar las cosas desde lo mental tomaría un papel preponderante, que por suerte en esto la neurociencia ha avanzado un montón, sobre todo en lo que tiene que ver con difundir, ¿no? La importancia de los pensamientos y de cómo nos tomamos. Sí, se hace difícil, pero lo que tenemos que tratar todos, sí, como les digo, es apagar un poco más el televisor, sí, porque las noticias a veces son
tremendas y apabullantes. Esto no quiere decir que no nos vamos a informar más, pero limitar un poco la información, ¿sí? Y tratar de hacer algo durante el día que nos dé placer. Esto es muy importante y lo podemos hacer todos. Es un consejo que les doy. ¿Qué les gusta? Escuchar música, ¿sí? ¿Qué les gusta? Bailar. Bueno, tomarse minutos para hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, en casa tenemos, nos gusta mucho bailar con mi marido y con mi hija, la verdad que nos encanta. Entonces nos tomamos pequeños ratos. A veces yo no estoy casi durante todo el día, pero tenemos esos ratos donde viene el modo baile y nos ponemos todos contentos. Busquen lo que a ustedes les resulta y eso les va a fortalecer el sistema inmune, aunque sea un consejo totalmente simple de hacer en casa. ¿Cuáles son las problemáticas que más preocupan a los padres cuando sus hijos empiezan a entrar en este periodo de la adolescencia? Y en general los cambios que tienen que ver con el humor y las modificaciones de la personalidad es como lo que más surge en la consulta. Pero bueno, están por un lado los intereses del paciente en sí, del adolescente, y por otro lado los de los padres. Y bueno, hay que congeniar y avanzar como en bloque. Y esto es como cuando la mamá se relaciona con el bebé y se van entendiendo. Bueno, esto es lo mismo. Los padres tienen que irse entendiendo y mutando y creciendo con el adolescente. Porque siento que también a través de las épocas, la adolescencia en sí, que ya es un periodo de la vida como problemático a veces, también ha ido mutando por el contexto, ¿no? Esto de la tecnología, de que los chicos llegan a esa edad muchísimo más estimulados, con muchísimo más acceso a la información, pero también un poco más mareados o esto a veces desinforma. Es un tema esto también, por supuesto, ¿no? O sea, nada es acultural y todo tiene un contexto, un paradigma. O sea, el adolescente en la Edad Media no es el adolescente del 1800, ni del 1900, ni el que tenemos ahora. Ahora transitamos este paradigma y los adolescentes se ven influenciados por eso. Y sí, la verdad que el alto consumo de todo lo que es la tecnología, a veces con muchísimos riesgos, porque hay como una percepción de yo lo puedo manejar todo, y por ahí la internet y las redes todavía no tienen las cuestiones madurativas tan presentes, y ahí aparece el ciberacoso, el grooming, todas las cosas que los padres tenemos que prestar atención. A veces hay cuestiones que también se pueden manifestar con, bueno, este año no hubo clases, ¿no? Pero con cambios de comportamiento en los grupos sociales, como pueden ser el colegio y demás. Sí, la idea es siempre estar atentos, de tomarnos un momento del día para poder hablar con nuestros hijos, sean pequeños o sean adolescentes en este caso, de lo que estamos hablando, y poder darles un tiempo para que ellos puedan hablar y expresarse, porque de alguna forma se expresan. Un niño se puede expresar, aunque no hable, por ejemplo, a través del juego, ¿sí? Porque es una forma de rememorar lo que vivió en el día, y rememora cosas buenas, como también rememora experiencias dolorosas a través del juego. Y después los infantes, los que ya pueden hablar, y los adolescentes, es difícil hablarles, pero ellos, si les damos el tiempo, lo van a expresar. Y ahí es donde el padre puede pesquisar estas cosas y traerlas a la consulta. Flor, ¿cuál pensás que ha sido ahora en los más pequeños? En los más pequeños, digo, desde recién nacidos hasta tal vez unos años previos a entrar a la adolescencia, las consecuencias de este contexto. Pregunto sobre todo lo que tiene que ver con el encierro. Tengo varias amigas que han sido madres este año en etapa de pandemia y a su vez no han tenido la posibilidad de conocer a la familia hasta pasados unos meses y costó mucho el contacto, ¿no? ¿Cuáles pensás que va a haber consecuencias de acá a unos años en esos bebés? Tu pregunta es muy interesante. Yo los llamo bebés cuarentena. Así les digo a las mamás. La verdad es que esto vamos a tener que estudiarlo. Es un fenómeno que todavía está ocurriendo día a día y no sabemos cómo va a ocurrir, pero ya van a empezar a aparecer los estudios en base a esto. Los chicos que todo el tiempo nos están viendo, por ejemplo, los bebés tapados con el tapabocas. Los bebés, cuando nacen, todavía no tienen desarrollada la visión, ¿sí? Lo que tienen es mucho olfato y nos huelen, y después empiezan a vernos el rostro, sobre todo a la mamá, y empiezan viendo la zona de la boca y después pueden llegar a ver la cara. Todas estas cosas van ocurriendo, después pueden ver nuestro rostro. Entonces imagínense si todas las personas a las que ve tienen un tapaboca puesto. Esto no ocurre en la casa porque los padres no lo usan, pero el bebé durante todo este tiempo está viendo a las personas cubiertas. Y bueno, esto yo creo que va a tener algún impacto en el desarrollo, ¿sí? Pero bueno, lo veremos más adelante. Igual que lo que tiene que ver con esta cuestión de que el otro es peligroso o el contacto con el otro es peligroso, ¿no? Yo tengo una sobrina pequeña que te dice besos no porque coronavirus, ¿no? Y quedó como esta cosa de que el otro al acercarse me puede... Sí, los chicos todavía no entienden. Está bueno que igual marquen la distancia, pero
en algún momento tendremos que empezar otra vez a abrazarnos y a besarnos, uh-huh. y el contacto va a tener que aparecer. Pero sí, en los más chiquitos la verdad es que no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir. Hay que tratar de hablarles mucho y explicarles. Y bueno, en casa ofrecerles más afecto y tratar de, en casa sí, nosotros con nuestros hijos no vamos a estar con el tapabocas, así que ahí nos van a ver. Pero a veces con los abuelos, no han visto los rostros de los abuelos, hacen todas las charlas a través de Zoom, se hace muy difícil. Sí. Muy bien, bueno, Flor, muchísimas gracias por este ratito. Y por supuesto, la invitación desde acá es que se hagan las consultas necesarias, ¿no? Sobre todo en estas edades en las que los chicos no son capaces de autodetectar las cosas que le pasan, siempre un chequeo a tiempo y a principio de año para enfrentar otro año también delicado es muy importante, así que a vos te pueden encontrar aquí en los consultorios. Sí, la clave siempre es la prevención. Si llegamos antes, podemos hacer mucho, ¿sí? Así que le digo a la gente que, por favor, aproveche esta oportunidad para ponerse al día, mirar el carnet de vacunas, ver cuándo fue el último control con el pediatra y sacar turno, ¿sí? Y bueno, le quiero contar a toda la comunidad que me pueden encontrar acá en 9 de julio 375, lo que se conoce comúnmente como los consultorios CAMI, ¿sí? Así que los espero a los adolescentes, a los infantes y a los padres también. Muy bien. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, gracias a vos. Bueno, y así entonces te dejamos esta recomendación desde Charlas de Café, y lo ha dicho la doctora, los momentos de disfrute son muy importantes también para fortalecer el sistema inmunológico, así que si vos estás pensando este fin de o en estos días en irte a Claromeco a disfrutar un poquito del buen clima que nos va a dar febrero, te quiero recomendar que pases por SB Terrazas del Golf, este espacio hermoso que está ahí en el campo de golf Santana, Claromeco, que tiene una propuesta gastronómica muy buena y amplia, porque arrancan a las 9 de la mañana, así que puedes ir a desayunar, a almorzar o también a disfrutar de una buena cervecita ahí con unas rabas o con lo que te guste para ver el atardecer desde ese lugar privilegiado y paradisíaco, y además están preparando una muy buena propuesta para celebrar el Día de los Enamorados, así que acércate a SB Terrazas del Golf. Continuamos con Charlas de Café. Para quienes se estén sumando a la pantalla en este momento, estamos desde Tres Arroyos compartiendo junto a ustedes un poco las actividades que desde aquí se van poniendo en marcha desde los diferentes espacios, y llegamos ahora hasta el Centro de Formación Laboral 401 para hablar con su regente Iván Ambrosius, porque por supuesto y desde aquí muchísima expectativa con lo que pase en los próximos días en cuanto al regreso a la presencialidad y demás, y ya se están evaluando alternativas para que los alumnos puedan continuar y finalizar a quienes estaban ya estudiando sus diferentes cursos y talleres. Así que, bueno, gracias por recibirnos, Iván. Contame un poquito cómo están iniciando el año, me imagino que con muchísima expectativa. Hola, ¿cómo estás, Carla? Sí, bueno, la expectativa es muy particular. Uh-huh. Venimos de un año de pandemia, entramos en otro año de pandemia. Pero bueno, en realidad la expectativa generada en sí misma por una posible vuelta a la presencialidad después del año pasado, donde bueno, no existió a partir de marzo con el aislamiento y la cuarentena, y bueno, donde se desarrollaron los cursos en forma virtual. ¿Habían alcanzado a iniciar algo o ni siquiera se iniciaron las clases? No, sí, a ver, obviamente que la actividad se paralizó del todo en las últimas semanas de marzo, pero después, obviamente nosotros a partir de mayo, junio, no recuerdo exactamente, que volvimos a reanudar en forma muy, muy paulatina en las actividades administrativas y se continuó, se le dio continuidad bajo la modalidad virtual a algunos cursos, sobre todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, también la gastronomía, los cursos de cocina, donde no resultaba tan dificultosa el dictado de una clase en formato virtual. Tuvimos bueno, la imaginación de muchos instructores de poder llevar a cabo esa tarea. Pero bueno, o sea, después quedaba en el tintero el curso de taller, el oficio duro, electricidad, carpintería, soldadura, tornería,
Bueno, obviamente que esos cursos quedaron totalmente estancados, donde el alumno no pudo continuar, sobre todo la parte práctica. Entonces nosotros, a raíz de que, bueno, tenemos ya la planificación aprobada por el Instituto de Formación Laboral, pudimos planificar no solamente los cursos, que van a ser prácticamente los mismos cursos del 2020, porque muchos alumnos no pudieron continuarlos, entonces van a iniciar de cero sus cursos, pero además tenemos la posibilidad de hacer un complemento presencial de esas prácticas que no pudieron ser finalizadas y ser llevadas a cabo el 2020. Van a tener un periodo, esos alumnos, de 2 meses, suponemos que sería marzo o abril, por ejemplo, para que puedan llevar a cabo las prácticas, finalizarlas y acreditar los saberes y certificar las competencias, para que puedan obtener su certificado y no queden un curso inconcluso. Bueno, nosotros cuando hablamos con nuestras autoridades educativas de formación laboral, pues, vimos con muy buenos ojos esa posibilidad concreta. Bueno, para muchos, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, estas formaciones que hacen aquí son un puente para una salida laboral, ¿no? Lo cual, en ese sentido, esto es una urgencia, digamos, porque sobre todo en este contexto en el que se ha, bueno, disminuido la fuente de trabajo y muchas personas han quedado imposibilitadas, han sido despedidas y demás, este tipo de actividades que abren una puerta laboral, sobre todo lo que tiene que ver con los oficios, que hay muchísima demanda, es sumamente urgente poder concretarlo, ¿no? Sobre todo para habilitarles el trabajo. Sí, sí, obviamente. Nosotros formamos operarios, o sea, es la formación profesional lo que éramos antes, bueno, ahora formación laboral, pero siempre la finalidad es formar operarios. Y los contextos, por lo general, lamentablemente el contexto siempre nos ayuda a nosotros para recibir una gran demanda de esos cursos. Digo lamentablemente porque, bueno, los contextos nunca son buenos. O sea, ya sea pre-pandemia, post-pandemia, obviamente que siempre la demanda de los cursos es importante. Nosotros tenemos en este momento, siendo hoy 3-4 de febrero de 2021, una cantidad aproximada de 1.500 inscriptos. Solamente con la inscripción, ya sea a través de la casilla de email y de Facebook, también nos posibilitó mucho, a ver, tener un sistema para nosotros nuevo de una preinscripción online, ya sea a través de la página o a través del Facebook, por intermedio de un link, donde la gente se puede preinscribir en cualquier curso que quiera. Tienen la información de los horarios, de los días, del dictado del curso, las sedes. Bueno, esa persona, ese potencial alumno se prescribe y queda en la lista de espera como si viniera a anotarse acá. Nosotros siempre ahora recomendamos y aconsejamos que la gente se inscriba a través de estas vías. Bien, para evitar la presencia. Forma telefónica, para evitar obviamente el aglomeramiento de la gente acá. Obviamente pueden acercarse, excepcionalmente, si por ahí alguien no cuenta con internet o lo que fuere, se atiende de una persona por vez. Nosotros por el momento estamos atendiendo en el turno mañana y a partir del 11 de febrero, allá el horario es completo de 8 a 22 horas. Bien. ¿Podemos hacer un repaso un poquito por cuáles son las propuestas por las que todavía la gente se puede inscribir, digamos? Mirá, nosotros tenemos un sinnúmero de cursos, son 160, 170 cursos. La gente más o menos, mucha gente ya conoce lo que es la gastronomía, los cursos de cocina, de informática, idiomas, cosmetología, peluquería. Los oficios duros de carpintería, soldadura, electricidad del automotor, herrería de obra. Dentro de esos va a haber algunos en los que se le dé prioridad a los alumnos que ya estaban, digamos, y otros para los que se abra, ¿o están todos abiertos los que tienen? No. O sea, el alumno que no finalizó un determinado curso en el año anterior, se va a volver a anotar. A ver,
El instructor, obviamente, después va a través de ese listado, porque un instructor va a tener un listado de alumnos con inscriptos del 2020 y del 2021. La prioridad son los que están, se han anotado en el 2020, ¿no? O sea, se empieza a comunicar a esos alumnos a ver si están interesados en hacer ese curso. Siempre fue así esa modalidad, no es que se va a modificar. Uno supone que ese, más allá de que esa prioridad no cambia, es la misma, no porque no hayan terminado el año anterior, uno entiende que ese alumno que no terminó el año anterior por la pandemia lo va a querer hacer. Uh-huh. Entonces, esa es una prioridad que siempre estuvo. Así es. Bueno, después en cuanto a esta posibilidad de combinar la presencialidad con la virtualidad, que ojalá se pueda volver del todo a la presencialidad, ¿no? Pero hay que ir evaluando las dos alternativas. Me imagino que como todas las entidades educativas se encuentran también en algunos casos con esta cuestión de que no todos tienen los dispositivos, ¿no? Ni el acceso, que es un tema que también hay que evaluar. No sé cómo lo están manejando desde aquí. Mirá, la información que nosotros tenemos de los instructores, uh-huh, que el relevamiento lo hacemos a través de ellos y ellos a través de sus alumnos, de la matrícula, es que nosotros tenemos una población de alumnos que no ha habido dificultad en cuanto a la conectividad. Bien. Eso se ha dado, tengo entendido, en los que las escuelas... Los más pequeños, tal vez. Sí, sobre todo por ahí en localidades más alejadas. En eso no hemos tenido problemas, uh-huh, pero bueno... Obviamente que para que nosotros podamos recibir alumnos tenemos que cumplir con ciertos protocolos. Estamos trabajando en este momento bajo el lineamiento del plan jurisdiccional de un regreso seguro a clases presenciales, elaborando los protocolos internos de tanto la sede de Betolazo como el Cine Pringles y el edificio de CGT de 1810. Esos protocolos nosotros después los tenemos que elevar a inspección distrital para que sean autorizados y aprobados. Entonces, nosotros ya con esa tranquilidad de tener en mano esos protocolos, podemos recibir a los alumnos si vamos a tener presencialidad. Así que bueno, estamos trabajando todo el tiempo. No me refiero solamente a los protocolos que debemos cumplir como equipo directivo y el personal docente, sino que el personal auxiliar tiene que cumplir con un estricto protocolo de limpieza y desinfección en este momento, previo al inicio de clases y durante el inicio de clases. Entonces, bueno, son muchas cosas a tener en cuenta, pero que... Yo creo que con el paso del tiempo son cosas que se van adquiriendo cierta dinámica y uno se va habituando, como nos habituamos al uso del barbijo y al uso de la distancia. Bueno, yo creo que en el trajín del día a día uno va a incorporar esos hábitos y si Dios quiere y vuelven los alumnos, bueno, ojalá que se dé cierta normalidad. Yo creo que va a estar, por suerte, de base el compromiso de todos, ¿no? Que tienen ganas de terminar con estas formaciones y que además el hecho de ya trabajar con gente en edad adulta hace que sea más fácil que tal vez lo que sucede en los jardines, en las escuelas, donde, bueno, los chicos tienen otras dinámicas, por supuesto, aunque acatan bastante bien todo lo que tiene que ver con los protocolos, ¿no? Pero eso va a sumar. Sí, desde ya. Sí, es distinto trabajar en un jardín, por ejemplo, uh-huh, una escuela primaria... donde bueno son matrículas muy numerosas, para nosotros obviamente mantener una matrícula de 1.500, 1.800 alumnos también es importante, pero bueno, se puede trabajar, se puede cumplir con ese protocolo que te menciono en las sedes. Tenemos que ver si lo podemos cumplir en las distintas subsedes, uh-huh, porque nosotros tenemos muchas subsedes, ya sean en distintos espacios barriales, en clubes, en las localidades, en esos lugares el protocolo tiene que ser o hacerse cumplir por el instructor, porque no tenemos personal auxiliar, tenemos que ver las condiciones edilicias también, porque, a ver, uno supone que cuando uno elige una subsede o nos proponen y nos decidimos por esa subsede, uno cree que las condiciones edilicias y todo lo que se requiere, ya sea la provisión de agua, lo que es la parte eléctrica, de gas, está en condiciones, pero bueno, no queremos llevarnos ninguna sorpresa, entonces
tenemos que hacer un relevamiento de esa SUCE, de esos espacios, y bueno, bienvenido sea también que en todos esos lugares se puedan llevar a cabo los cursos, eso sería ideal. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, entonces por el momento, ¿hasta cuándo las inscripciones o preinscripciones están abiertas? Así la gente puede, al menos vía online, empezar a ver y bueno, evaluar alternativas. Mira, las inscripciones a los cursos, nosotros no tenemos fecha de cierre. Bien. O sea, es en todo el año la gente puede venir a acercarse. Desde ya, que si hay alguna persona interesada en llevar a cabo un curso a partir de marzo, se tiene que inscribir en este momento. Pero bueno, o sea, las inscripciones quedan abiertas, inclusive muchas veces para los cursos del segundo semestre, uh-huh. o del último trimestre del año. Y en algunos cursos, inclusive, las inscripciones quedan abiertas para el próximo ciclo lectivo. Bien. O sea, que el alumno tiene la posibilidad de quedar siempre en nuestra base de datos inscritos. Perfecto. Bueno, vamos a dejar seguramente en pantalla con los zócalos los datos de la página y demás para que la gente pueda anotar y comunicarse. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá todo pueda de a poco recobrar su curso para que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿no? Que es presencial siempre. Sí, ojalá se dé. Muchas gracias, Carla. Bueno, y así entonces la propuesta desde el Centro de Formación Laboral 401. Nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café, pero antes se viene un fin de largo. Por supuesto, la consigna primero es que nos cuidemos, que sigamos tomando todos los cuidados que son sumamente necesarios, pero si vos vas a andar por nuestras playas, si vas a estar por Claromeco precisamente y querés aprovechar, ojalá que el clima acompañe, yo te quiero invitar a que pases, si todavía no lo hiciste, es por Asador Lo del Flaco, que es la parrilla libre de Claromeco, completita y fabulosa allí frente a la terminal que te espera todos los días desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, creo que ahora se extendió un poquito más el horario, que están abiertos también de mediodía con minutos y que por supuesto si querés y lo haces con anticipación puedes reservar tus carnes para llevar, así que anda a conocer Asador Lo del Flaco. Regresamos con más charlas de café y continuamos recorriendo las propuestas que ya se están por poner en marcha. En este caso llegamos hasta la Biblioteca Cacuri para contarles desde aquí cuáles son los talleres que ya están abiertos para que ustedes se puedan inscribir y algunas novedades. Así que nos recibe como siempre Karina Pecker. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Hola, ¿cómo les va? Feliz año para vos, feliz año para toda la audiencia. Bueno, si nosotros comenzamos a trabajar el 26 de enero, después de unos días de vacaciones, tomamos contacto con el área municipal, consultando por el desarrollo de futuras actividades, armamos un protocolo que corresponde y ahora estamos en una etapa de inscripción para algunos talleres que vamos a desarrollar para toda la comunidad con arancel preferencial, tanto para el afiliado del sindicato como para el socio de la Biblioteca Cacuri. Muchísimas ganas de volver, ¿no? Me imagino. Sí, aparte, bueno, se nota en la gente el interés de volver a participar. El año pasado fue un año donde nadie pudo realizar nada, ni nosotros como institución, ni como personas para poder asistir. Así que vemos que hay interés. Se fija mucho la comunidad en cuanto a esto de los protocolos, a ver si se están respetando, qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de llevar a cabo. Habla de la responsabilidad que tiene la gente, ¿no? Y de las ganas y el interés en seguirse cuidando, que es importante. Exacto. Aparte, bueno, cosas que ya hemos aprendido, pero para el que conoce las instalaciones saben que tenemos un lugar amplio, ventilado, el uso del barbijo va a ser constante tanto para el coordinador como para los que participen en los talleres, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento, así que hemos organizado un pequeño protocolo interno para que todos estemos tranquilos al momento de poder desarrollar las cosas bien y no tener ningún percance en el camino. ¿Podemos dar un panorama de algunas de las propuestas que van a estar vigentes y a las que la gente se puede inscribir? Sí, tenemos hasta el momento estamos inscribiendo en varios cursos y talleres. Vamos a ver si me los acuerdo a todos. Tenemos inglés, nivel 1 y nivel 2. Este curso comenzó en el 2019
el 2020 no lo pudimos desarrollar, así que volvimos con la actividad para aquellos que ya habían comenzado. Después yoga, aeroyoga y esferodinamia a cargo de Mariana Arias. Después tenemos varias propuestas relacionadas con pilates, Zumba Kids, Zumba Fitness, fotografía con Alejandro Herrera también. Tenemos un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores, danzas árabes, tai chi. Hoy justamente vamos a comenzar con la inscripción de tai chi. Qué lindo tai chi, yo hacía en La Plata, interesante. Sí, sí, aparte, bueno, el profe Fernando Bassini ya hoy vino a hablar, nos contó un poquito cómo era el tema a desarrollar. Así que bueno, como verán, es súper amplio para toda la comunidad. Pueden acercarse a la biblioteca, solicitar información, días, horarios, valores. Esto del descuento para el socio de la biblioteca es nuevo este año. Nosotros siempre hicimos descuento al afiliado. Bien. Este año, siendo socio de la biblioteca, tienen también un descuento más que importante. Así que están todos invitados para conocer la biblioteca, para acercarse, y el que no es socio puede hacerlo y a su vez ya tiene este beneficio, además de bueno contar con la cantidad de material que ya tenemos. Muy bien. Bueno, y otro de los puntos importantes es el apoyo escolar, por supuesto, ¿no? Que también viene todos los años, pero este fundamentalmente, en el que después de un montón de meses sin ir a las aulas y demás, los chicos están un poco desconectados, es difícil el arranque, todavía hay incertidumbre en cuanto al comienzo, así que este también es otro servicio muy importante que brindan. Sí, el año pasado algunos profesores pudieron dar clases desde la virtualidad. Este año volvimos con las clases presenciales. Queremos que estén todos tranquilos, que las clases son personalizadas, es el profesor con el alumno, pedimos el respeto tanto en el ingreso como en el egreso para la puntualidad, para no estar cruzando mucha gente, bueno, la higiene, el alcohol en gel, para eso también se tienen que contactar con la biblioteca. Y les damos el contacto, el teléfono del profesor o el docente que del área que corresponde, y ya la familia se comunica con ellos para combinar bien el día y horario que puedan asistir a las clases aquí en la biblioteca. Muy bien, bueno, ahí también tienen un beneficio, es un servicio para los afiliados. Sí, es en este caso tiene el arancel preferencial el hijo de afiliado del Sindicato de Empleados de Comercio, pero el servicio está abierto a toda la comunidad. Así que aquellos que lo necesiten, nivel primario, nivel secundario, algunas materias de ingreso a la universidad, llamen o se acercan a la biblioteca, nuestro WhatsApp 15 69 69 46, bueno, de lunes a viernes de 8 a 17 estamos aquí. Y por otro lado, los kits escolares, ¿no? Que también tienen novedades este año. Sí, esto viene de la mano del Sindicato de Empleados de Comercio. Todos los años se brinda una ayuda, un apoyo a las familias mercantiles. Como el año pasado se entregaron los kits, este año vamos a entregar un vale por un valor determinado para comprar en librería Carabela los útiles escolares que necesiten. Quizás del año pasado le quedaron algunos sin uso, entonces eso va a ser a partir del miércoles 17 de febrero aquí en la Biblioteca Cacuri. Muchísimas gracias, Cari, como siempre, por darnos este primer panorama del año. Los extrañamos el año pasado, esperamos poder volver a ir de a poco conociendo un poquito cada uno de los cursos y que la gente se pueda acercar a disfrutar esta propuesta y que se le pueda dar continuidad durante todo el año, que todo siga bien. Genial, aparte vamos a estar ampliando esta propuesta cultural porque, bueno, sabemos que hay mucho interés, gente que quiere dictar algún taller y mucha gente que está interesada en asistir. Gracias a ustedes. Así entonces la propuesta que ya está poniéndose en marcha desde la Biblioteca Cacuri, y nosotros llegando al final de esta nueva edición de Charlas de Café. Gracias como siempre por acompañarnos. Antes de despedirme, le quiero mandar un saludo y un cariño enorme a la familia de Óptica Lens, que estuvo cumpliendo 25 años la semana pasada, que prontito los vamos a estar visitando para charlar con ellos y los vamos a tener acá en Charlas de Café. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas en YouTube y que nos pueden seguir en las redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Audio Jungle.